Hello, good evening. Hello, Buenas teacher. noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verles. Buenas noches. Good Good evening, good evening. Welcome, welcome. evening. Welcome, Thanks. bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Oh, ¿Cómo ha estado este martes? ¿Cómo se sienten? Miren que ahora ya me pueden decir de salud, ya me pueden decir cómo se sienten, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? How are you today? I'm great. I'm okay, etcétera. Ajá. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Quiero oírlos platicar. Very good. Ajá. Okay. Nice. Nice. Tired. Okay. ¿Qué más? Excuse me. I am asleep. I am sleeping. Falling asleep. No, sleeping no, porque ahorita no se encuentra durmiendo. I am falling asleep. Estoy con sueño. Falling asleep, se dice. Okay. Falling asleep. Falling asleep. Okay. Falling asleep. Okay. Vaya, miren, para dar inicio a esta clase, ¿se recuerdan de que estuvimos hablando ayer? Bueno, ya van 2 días hablando sobre las enfermedades y las medicinas, ¿sí? El medicamento que se toma. Vaya, por ejemplo, si yo les digo, I have a headache, ¿qué me recomienda? I have to take aspirin. Can you repeat? Fíjese que Laurita no estuvo ahí en la clase y está participando, mire. ¿Y los que estuvieron? Cuéntenme. I have a headache. ¿Cómo se dice la recomendación? Take aspirin. Take aspirin. Take aspirin. Take aspirin. Okay. I have a stomachache. Take antacid. Very good. Antacid. Okay. Good evening. Welcome. Si yo les digo, I have flu. The flu. What is the recommendation? You take cold pill. Okay. Take cold pills. I'm cold. What is the recommendation? You have acetaminophen. Okay, very good. ¿Qué más? Okay, how do you say, no, ¿cuál otra había? Okay, ¿cuáles son los tipos de medicina que vimos? Vamos a ver si se recuerdan, ¿los anotaron? Sí. Yes. Ajá, dígame. Si tengo dolor de ojos, por ejemplo, ¿qué me recomiendan? Eye drops. Very good. Okay. Ahora vamos a ver el tema consecuente a lo que hemos estado viendo. Voy a compartir pantalla y vamos a ver un poco sobre, dice, ways to improve your health. Formas de mejorar su salud. A veces no tiene que ser con medicamentos, ¿verdad? A veces es simple y sencillo mejorar algunos hábitos, ¿verdad? Y aquí están algunos 10 hábitos que usted tiene que mejorar para sentirse mejor de salud. Ustedes me van a ayudar a leer. Espero que puedan ver bien la pantalla. 10 simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. En 10 simples pasos. ¿Cuál es el número 1? ¿Lo pueden leer? Bueno, ustedes podrían abrir su plataforma también para que vayan leyendo a la par mí, ¿verdad?
para que vayan bien. ¿Ah? Eat breakfast. Eat breakfast. Okay. Eat breakfast is the number one. Breakfast. ¿Qué dice ahí? Breakfast gives you energy. Your energy for the morning. Sí, no podemos iniciar un día si estamos sin haber recargado las baterías, ¿verdad? Ajá, entonces breakfast gives you energy for the morning. Okay, number two. What is the number two? Go for a walk. Excellent. Go for a walk. Repeat. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Go. Okay, repeat. Walking is good exercise. Walking is exercise. An exercise is necessary for your good health. An exercise is necessary for good health. Ajá, ok. Vamos a ver. ¿Quién de ustedes hace el número uno? Eat breakfast. ¿Quién no se lo salta? O vaya, mejor dicho, porque hay, es una minoría, ¿verdad? La que se lo salta, el desayuno. Creo que somos la mayoría la que lo comemos. Levante la mano quien no hace su desayuno. Quiero ver si son más o menos. Vamos a hacer una encuesta. La manita virtual, su mano. Levántela. ¿Quiénes no hacen su breakfast? Ok, ya tenemos uno, dos. ¿Qué más? Ya sea por cuestión de tiempo. Tres, ya llevamos tres. ¿Por cuestión de qué? De que no le da hambre. Yo conozco personas que no hacen el desayuno porque no les da hambre. Fíjense. Ajá. They don't have food in the morning. Ya tengo cinco. ¿Ok? Seis. ¿Ok? Very good. Let me see. Vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes son? Jeremy, Karen, Anibal, Eliseo, Melissa, Delmi. ¿Ok? Ellos no hacen desayuno. Vamos a ver por qué. Solo voy a tomar una persona. Vamos a ver quién quiere participar. In English. Why don't you have breakfast? Why not? ¿Por qué no? Give me a reason. ¿Cómo se diría a mí? Porque no me da hambre. Because I am not hungry. Or yes, because, se lo voy a escribir ahí en el chat. Because I don't usually or because I'm not usually hungry. Okay, está. Because I'm not usually hungry. Repeat. Because I'm not usually hungry. I'm not usually hungry. Ajá. Porque usualmente no me da hambre. ¿Ok? Por esa razón. Yes. Ok. Muy bien. Entonces, esa es su razón, ¿verdad? Because. Usted responde, because I'm not usually hungry. Porque no me da hambre. Vaya, ahora, número dos. Go for a walk. ¿Quiénes van? ¿Quiénes caminan? Dice, walking is good and exercise. And exercise is necessary for good health. ¿Quiénes caminan para ejercitarse? ¿O caminan porque les queda lejos el trabajo? Ok, tengo tres, solo dos. Solo dos caminan. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete participantes. Seis, solo seis. Caminan. ¿Ok? No tengo carro. Ah, por esa es la razón. Ok, because, ¿cómo responde? Because. Because. I don't have a car. I know. I don't.
Have a car. Se lo voy a escribir aquí. Because. El because se escribe, se dice por, para una razón, ¿verdad? I don't have a car. Because I don't have a car. Okay? Okay. Mm-hmm. Because I don't have a car. ¿Qué más? What is the number three? ¿Qué dice ahí? Floss your teeth. Floss your teeth. ¿Qué dice abajo? Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Mm-hmm. Flossing keeps your gums healthy. O sea que no solamente se lo cepillen, también tienen que, ¿qué? Pasar hilo dental. Pasarse el hilo dental. Ah, muy bien. Eso es saludable, ¿verdad? Repeat. Floss your teeth. Floss your teeth. Okay. What is the number four? Drink eight cups of water every day. Así lo leyeron. Muy bien. Felicito a los que están participando. Ok. Repeat. Water helps your body in many ways. Que el agua les ayuda a su cuerpo en muchas formas. Many ways. ¿Verdad? In many ways. ¿Perdón? Forma significa ways. Sí, ways. Muchas formas o muchas maneras. Ways. In many ways. Ok, next. Stretch for 5 minutes. Stretch for five minutes. What's the meaning of stretch? Estirar. Estiramiento. Okay. For 5 minutes. ¿Quiénes lo hacen? Levanten su mano. La mano. I. Mm-hmm. Okay, very good. ¿Y quiénes? Solo cuatro se estiran. Ok. Solo cuando voy a subir al bus, dice. Ahí me estiro, ahí estiro el pie. ¿Verdad? Ok. ¿Y quiénes toman 8 cups of water every day? Ay. Very good. ¿Quiénes toman más de 8? Ay. ¿Más de qué? Más de ocho. Do you drink more than 8 cups of water every day? I try to do it. Very good. Mm-hmm. Very good. Okay. What is the number 6? Oh, pero no leímos para qué era importante stretch. Stretching is important for your muscles. Stretching is important for your muscle. Okay. Number 6. Wear a seatbelt. Wear a seatbelt. ¿Qué dice abajo? Every year, seatbelts save thousands of lives. Cada año, los cinturones de seguridad
salvan miles de vidas. ¿Verdad? 100 es 100. Y 1000 es 1000. Salvar. Save. Salvar. Yes. Every year, cada año, ¿verdad? Seatbelts, cinturones, seguridad, save thousands of lives. Lives. Okay. Number 7. Do something to challenge your brain. Repeat. Do something to challenge your brain. Challenge your brain. Challenge. For example, do a crossword puzzle. Repeat. For example, read a new book. Crossword puzzles son crucigramas, ¿verdad? Crossword puzzles. Ah, no, sopa de letras, crossword puzzles. Sopa de letras. Or read a new book. O lean un libro nuevo. Read a new book. Ajá. ¿Quiénes suelen hacer eso? ¿Quiénes leen? Casi no. Levanten sus manos. ¿Quiénes? Muy bien. Solo 3, 4, 5. 5 personas leen libros. ¿Quiénes hacen sopa de letras? Ahí va incluido también, 7 personas. Qué bueno, pero bien poquito, ¿verdad? Ok. I like practice Sudoku. Ah, what is that? Sudoku? Ajá. You don't know? It's like a crossword. Isn't the newspaper? No, you can buy the book, the Sudoku. Uh-huh. And you can okay. play. It's for play. It's like crossword. It's like crossword, but it's numbers. Oh, okay. Using numbers. Okay. Yes. Sudoku. Okay. Is that Sudoku difficult? Sí, porque usted tiene que ir sumando y cuadrando todo que le dé del 1 al 10 sin que se repita en cuadrantes. Oh, wow. Nunca voy a ver a teacher. No. En el dólar sí, venden libros de hasta 300 ejercicios de Sudoku. Wow. Hay libros solo de Sudoku. Wow. Sí. Okay. Yes. Sí, es difícil, teacher. It's difficult and interesting. Okay, good. Ajá, es difícil. Pero mire, eso dice, eso les ayuda, do something to challenge your brain, para retar, para poner retos a su cerebro, ¿verdad? Eso les ayuda, dice, ¿verdad? Okay. Vaya, ¿qué más? Felicito a los que juegan y hacen cositas así, ¿verdad? Bueno, yo leo casi siempre solo cosas de inglés, trabajos de inglés, libros de inglés, de la gramática y todo eso, sí. Me encanta la gramática en inglés. Other one is practice chess. Ah, yes, playing chess. Uh-huh. It's difficult, para mí es difícil. Practice playing chess. Playing chess, se dice. Play chess. Yo no ¿verdad? Entiendo ese juego. No, yo tampoco. Bueno, todavía no me lo han explicado, quizás me lo explicaron así como medio, ¿verdad? Pero yo creo que necesitan varias explicaciones para poderlo jugar. ¿Quiénes pueden jugar eso? Le va a gustar mucho. Ok. ¿Quiénes pueden jugar? ¿Can you play chess? No, Eliseo, solo Eliseo puede.
Solo el liceo. Solo el liceo. Miren, el background que tiene el liceo parece como que es la escuela del Chavo del Ocho. Eso estaba viendo. Es esa. Reina, la es importante en el ajedrez. No me ha escuchado el liceo. El liceo todavía está con el ajedrez. El background. ¿De aquí es la escuela del Chavo del Ocho? No sé, la vi y me gustó, pero... Sí, se parece. Ah, no. Es una cafetería, ya vi. Son mesitas así redondas. De lejos se veía así. A mí me gusta esa caricatura, esa cosa del Chavo del Ocho. No es caricatura, ¿verdad? Es serie. Ok, let's continue. Del challenge, me pasé el Chavo del Ocho, es que por el background. Protect your skin. Miren otra cosa que deben de hacer, miren. Protect your skin. Levanten la mano quienes protegen su piel. Fíjense que yo no me he hecho en la piel, pero sí en la cara. Eso, solo 4. 5, 6, 7, 8, 9, 7. 7 protegen sus pieles. Ok, 8. Uh-huh. Hay que echarse bloqueador, pero son bien caros, ¿verdad? Los bloqueadores. Son muy caros los bloqueadores. Pero sí, debemos de usar. Debemos usar. Solo 6 personas, 7. Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Protect your skin. ¿Quién quiere leer? Use. Moisturizer and sunscreen. El sunscreen es el protector solar. Sunscreen. No ice cream. Sunscreen. Ajá. Es el protector solar. Number 9. Get enough calcium. Eso, los felicito, están participando, muy bien. Your bones, what's the meaning of bones? Huesos. Muy bien. Sus huesitos lo necesitan, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos de dairies? ¿Dairies? ¿Qué son dairies, chicos? Dairies. Comidas diarias. No, dairies son como lácteos. Los lácteos. Dairies son lácteos. Son lácteos. Dairies. Repeat. Dairy food. Like yogurt, milk, meat, calcium. Cheese. Okay. Coloquemos mute a sus microphones. Gracias. Okay, number 10. ¿Qué dice? Take a time out, a break of about 20 minutes. Un time out. Okay. Take a time out. For about 20 minutes. A break of about 20 minutes. Same thing. ¿Quiénes lo hacen? Levanten su mano. Time out. Y dicen ustedes, no, yo me tomo 3 horas. Todo el día. Todo el día en una hamaca. ¿Cuántos son? 4. Qué poquitos. 5, 6 personas. Ah, 8, 9. Ah, ok. 9 personas se toman un time out, un descanso.
a break of about 20 minutes. Dice, do something different. Yeah. Do something different. Hagan algo diferente. Yes. For example, get up and walk. Well, or sit down. Movie. And listen to practice music. Yoga. Oh, practice yoga. Very good. What else? Run. Aerobics. Ride a bike. Swim. Ride a bike. Ride a bike. Ajá. Go the gym. Ok, cada quien tiene algo en particular que hace, ¿verdad? ¿Saben yo qué hago para relajarme? Yo veo series japonesas. ¿Qué más? Dramas. ¿Ah? A mí me gusta ver Netflix. Eso paso bien. Eso me relaja. ¿Verdad? Sí. Sí, 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 ok. A ver, cuéntenme ustedes. What do you do? In your breakup. In your timeout. Sí. ¿Qué hacen en su timeout? I watch series and movies of horror. Oh, horror movies. No, horror. Hombre. Eso me estresa más usted. Así, ¿verdad? No. Me pongo así, los huesos se me ponen tensos. Aquí todo esto. Los huesos del cuello. ¿Cómo se dice pasear a mis perritos? Walk. Walk the dog. Walk the dog. Ah, ok. Pasear a sus perros. Eso también me estresaría. Fíjese que yo admiro sus formas de desestresarse. Porque eso no lo haría. ¿Saben por qué me estresaría? Porque yo he visto que cuando lo llevan siempre se acerca un perro callejero y se quieren dar. me daría tanto miedo, me da miedo ver que le van a pegar al perrito inocente que llevan con la cuerdita. Da miedo eso. Y las películas de miedo, peor. Así que los admiro. A ver, solo dos me contaron qué hacen. In my life, I listen to music. I listen to music. I play the guitar. ¿Quién toca la guitarra? Yo. Oh, sure. Hi. ¿Quién yo? Aníbal. Ah, Aníbal. Ok, Aníbal. Ya lo vamos a poner a que les dé serenata a las chicas aquí. Yo estaba aprendiendo, pero mucho cuesta. Sí. La guitarra sí. Tampoco. El piano es más fácil. El piano es más fácil. Ni tanto. Es de memoria el piano. Ni tanto. Y Delmi dice que ella, I sleep with my daughter. Mejor se acuesta a dormir. Ay, qué rico. Sí. Vamos a ver. Y Anita Guadalupe, ¿qué hace? I love my kitchen. Your what? I love my kitchen. And this is my favorite place. Okay. In my house. Yes, I love cook. Okay, por eso nos va a invitar, ¿verdad? Yeah. Para que vayamos a comer de todo ahí, mariscal. Lo que usted quiera. Bueno, lo eso. Que quieran. Eso, sí. Muy bien, muy bien. Ajá, Laurita, de la manita levantada. ¿Alguien quiere participar? Levanta su manita, ¿no? ¿No? Ya la tenía, sí, dice, pero... Bueno, ah, vaya. Dice Melissa, I draw mandalas and play with my son. ¿Qué es mandalas? ¿Qué es mandalas, Melissa? Son esas figuritas. Son figuritas que tienen varias. ¿En serio? Eso chido. Me ayuda a desestresarme bastante. Ay, me imagino. Ah, después, ya sé. Las coloreé mi hijo. Ah, son las que se colorean, ¿verdad? Sí. A él le gusta que yo se las haga para colorearlas. Mire, también eso lo admiro porque yo no me desestresaría con eso, me estresaría más. ¿Con qué se desestresa usted, teacher? Yo, pues así. Mire, algo que sí me cae súper bien es ir al cine. Lo heladito, ver películas, siempre viendo películas, pero que no sean películas. What is your favorite hobby? Candies, popcorn. My favorite hobby. Tengo varios. A mí me gusta bailar. ¿Verdad, Anita? Vamos a bailar. Yes. Yes.
I like dancing a lot. A veces okay. como que soy loca bailando. Mire, si hubieran camaritas, ¿verdad? Y me vieran los chicos de inglés corporativo, todos los alumnos, se reirían de la misma. Qué loca la misma, van a decir. Y luego Karen dice, I watch Korean series. ¡Sí! Aplauso para Karen. Les recomiendo las series coreanas, fíjense que son bien bonitas. Bueno, a mí me gustan. A mí me gustan. Me gustan ese tip, sí, porque... pues por lo general comparto la televisión con mis niños, entonces ese tipo de series lo que me gusta es que el contenido sí. sexual, por decirlo así, es así como nada que ver. Nada que ver. Contenido sexual. No, 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 es que es mira. Cierto. Sí, un beso, todo eso es así como hasta para un hasta llorar. De 11 años. Exacto. No, entonces, los besos de ellos son como, así. Ay, apenas se juntan. Con el alma, con el alma. Y es bonito. Ay, qué bonito. Escalera al cielo me hizo llorar a mí. ¿Cuál? Ah, sí. Escalera al cielo. Escalera al cielo. Ah, no. Pero es que esas son ya antiguas, ¿no? Hombre, si hay modernas, les recomiendo. Sí. Aquí le voy a escribir todos los nombres, ¿verdad? Para que se rían. La promoción, dígame. Ajá, cabal. Vaya, ahora, todo eso que me están contando, dígamelo en inglés. Todo ese comercio okay. de los series japoneses. ¿Cómo se dice? Vaya. Sometimes I use. ¿Me cuesto? ¿Cómo se dice? ¿Ay qué? Me acuesto. I take a nap. I take a nap. ¿Dónde va? Ay, acá no. En la clase. Sí, es una. Pero take a nap. Es dormir una siesta. Sí, canap. La lengua. Ajá. ¿Sí? Y solo. Vale. No. Ya vengo. O sea, solo descansar sin dormir. Ya nos vamos. Solo estar acostada, digamos. Recostarse. Solo, ajá, por eso. Solo acostarse. Take a nap, ajá, una siestecita. Solo estar así relajada. Or I relax. I relax, ¿ok? Solo me relajo un ratito, ¿ok? Y con los ojitos abiertos. Miren, dice Selma, I sing English music. ¡Ey! ¡Súper! Miren, les recomiendo cantar así en inglés porque eso les ayuda a soltar la lengüita. Delby dice, I see TV Netflix. ¡Sí! Otra Netflixera. Vaya, ok. Vamos a dejar hasta aquí esta parte porque necesitamos completar la plataforma, ¿verdad? Nos vamos a ir a la plataforma, a la parte, bueno, estamos ya en la plataforma, pero nos vamos a ir al Knowledge Check. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Vale. Knowledge Check 2.12, ¿verdad? 2.12. Vale. Y con relación a lo mismo que acaban de leer y que ya lo analizamos en español, ya me contaron sus cosas y todo, ya les sé sus privacidades, ya sé que se acuestan a dormir, ya sé que les gusta esto. Dice, to get exercise, ¿qué? Go for a walk. Go for a walk. Uh-huh. What is the meaning of go for a walk? Que va a caminar. Va caminando. No, caminar. Solo se dice caminar. Caminar. Go for a walk, caminar. Caminar. Yes, caminar. Number two, to help your bones. Get enough calcium. Get enough calcium. Repeat. Get enough. Get enough. Get enough. Get enough calcium. Get enough calcium. Get enough calcium. Enough. Get enough calcium. Number three. To help your muscles stretch for 5 minutes. Stretch to help your muscles. Stretch for 5 minutes. Stretch for 5 minutes. Stretch. Stretch. Stretch for 5 minutes. Repeat. Stretch. 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 Olguita, no me participo casi en la conversación. Olguita, ¿y usted qué hace para relajarse?
Sería interesante saber. Gilmore. Ah, miren, qué bonita esa serie, bien bonita. Me gusta. ¿Y la mira, porque... la mira en inglés con traducción en español? No, en español, en español. Ajá. Me gusta porque la de Gilmore Girls. Ajá. Me gusta porque es bien bonito, como de un tranquilo, un pueblo sí. Tranquilo. Ajá, sí. De los que no existen. De lo que no se llevan muy bien todo el pueblo. Sí. Se cuidan todos. Mire, y esa serie yo la veía hace cuánto, déjame ver. Yo estaba pequeña. En el 2004. Ajá. Yo estaba pequeña y la veía, pero no sé a dónde la ve usted, en Netflix, ¿no, verdad? Y fíjese que mi nieta es la que me mete en la serie. He visto muchas series también, pero, así. Pero ¿en dónde la dan, Anita? En Netflix. Ajá, sí. Porque yo sí. Ya antes la veía, pero en los canales, ¿verdad? Sí. Pero ya no la dieron. Pero es bonita. Ah, es Aníbal. Bonita. Aníbal dice The Vampire Diaries is good. Ok. Sí, no es muy tétrica, ¿no? Aníbal. No, hola. Aníbal. Aníbal dice The Vampire Diaries, la de los vampiros, dice Aníbal. Ajá. No sé si alguien conoce, ya la ha visto. Creo que sí, pero no me he quedado a verla, sino que creo que ya sé de qué medio se trata, ¿verdad? Ok. Y Eric. Vi una serie de así como de chinos, que no son chinos, que me dijeron el país, pero como que era 20 y 24, o 20 o 22. La muchacha tenía 20 y el muchacho tenía como 22 años. Bien bonita, así como dicen, es un amor bien, bien. Tranquilo. 20 y 25. O sea que es un amor muy de los que ya no hay. De los que ya no hay. Ya no hay, de manitas, ni de calcitas, ni de chicos, menstruo. Chicos, defiendan eso, chicos. defiendan. Calladito. Todavía vemos. Ya no hay de los que le abren a uno la puerta del carro para que entre uno. Es cierto. ¿Quiénes están por aquí? Eliseo, Eric, ¿quién más? Son pocos los varones, por eso los están atacando. Don César. No. Depende, Teacher, de a quién le pone el ojo uno. Porque yo sí defiendo el mío, que hace todo eso por mí. Miren, la clase de inglés se hizo un debate, vaya, muy bien, pero todo eso díganmelo en inglés. Muy bien. Sí, ¿verdad? Esas series son bien tranquilas, ese es el punto. Por eso es que la antes, porque ajá. Cuando empiezo a verla, se me olvida todo lo demás. Eso, porque sí, quiero seguir viendo más. Ajá, sí. Y también porque ve diferentes settings, se le llama, que son ubicaciones, lugares, ¿verdad? Paisajes, sí. Todo eso, sí. Muy bien, qué bonito. Vale, luego dice, to keep your gums healthy, ¿qué debe de hacer? Floss your teeth. Ok, very good. ¿Alguien que me ayude a leer esta? To have energy for the morning. ¿Qué deben de hacer? Eat breakfast. Miren, algo curioso. Fijado. No. Todas dicen to al inicio, ¿verdad? Eat breakfast, teacher. En esta, to have energy, sí, es eat breakfast. Pero para si usted tener se tiene energía, hay que desayunar. Sí, cabal. Cabal. Miren, chicos, aquí cada una, desde la número uno hasta la que vamos, bueno, todas llevan to al inicio. ¿Ya se habían percatado eso? No, mis. ¿Qué significa? Vale, dice, está el to y está el verbo. To get. El segundo, to help. To help. To keep. To help.
to have, to challenge. To challenge. O sea que, ¿qué significa? Para retar. To is, is how do you para. Say to have? Para. Ajá, muy bien. El to es para. Para que tengas esto, debes de hacer esto. Para que tengas lo otro, debes de hacer lo otro. Y así, ¿verdad? Ok. To get exercise, go for a walk. To help your bones, get enough calcium. To help your muscles, stretch for 5 minutes. To keep your gums healthy, flush your teeth. And to have energy for the morning, eat breakfast. Number six. What's the number six? To challenge your brain. To change your brain. Miren, no dice to change your brain, porque usted no puede cambiar su cerebro. Change no dice. Dice challenge, es otra cosa. Challenge. To challenge your brain. Para ponerle un reto a tu cerebro, para retar a tu cerebro, ¿qué debes de hacer? Do a crossword. Okay, repeat. Crossword. Crossword puzzle. Okay. Read a new book. Do a crossword. Muy bien. Entonces también. Les salieron todas buenas. Mire, Olguita. ¿Y ustedes ya lo habían completado esto? Yes. Ah, los felicito. Muy bien. Vaya, entonces, esto que se ha hecho hoy es en el 2.12, que si usted va en el 3 ya, los felicito. Y así es la cosa. Usted ya tuvo que haber avanzado al número 3, ¿verdad? Y aquí hay un vocabulary, places and things, ¿ok? Vamos a ver este video. Places and things. What is the meaning of places and things? What's the meaning? Lugares y cosas. Okay, very good. Vamos a ver. By listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo la número uno? Vaya, escuchemos de nuevo, pero colóquenle mute a sus micrófonos para que podamos escuchar bien. By listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. Ajá. You can buy aspirin at a drugstore. Pues tú puedes conseguir aspirina en la farmacia. At a drugstore. You can buy aspirin. Puedes comprar. Buy es comprar, sí. You can buy aspirin at a drugstore. Okay, repeat. You can buy aspirin at a drugstore. Okay. Number two. Vamos a escuchar number two. You can buy bread at a supermarket. Ajá, ¿qué dijo? You can buy bread in a supermarket. Okay. You can buy bread
at a supermarket. Okay, repeat. You can buy bread at a supermarket. You can buy bread at a supermarket. Supermarket. Mm-hmm. Vaya, ahora, ya les di dos ejemplos, ¿verdad? Drugstore y el de supermarket. Elijan ustedes dos más. Escríbanlos en su cuaderno, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Porque cuando usted dice you can, usted puede buy, comprar, ¿qué? En ese lugar. Escojan dos. Y luego lo comparten. En el chat lo compartimos, Ticha. Ahorita solo escríbanos, escriban las dos oraciones en your notebook. Y después lo vamos a compartir, pero orally. Sin hablar. Ok. Finished. Have you finished? Okay. ¿Quién dijo finish? ¿Quién dijo finish? Me, teacher. Me. Okay, Auri. Ahorita, compártanos lo que tiene ahorita. Vamos a ver. I can buy a new book at bookstore, and I can buy dinner at restaurant, and I can buy gas at the gas station. Super bien, la felicito. Excellent. Si yo pudiera ponerles notas, pero no puedo ponerles notas, le pondría 100. Super bien, no puedo ponerles notas, pero le voy a mandar una carita, ¿ok? Las notas ustedes solo se la ponen completando la plataforma, ¿verdad? Pero ahorita le voy a mandar. ¡Wow! Superstar. Ahí le mandé una carita en el chat. Súper bien, Auri. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere participar? I. Ok, Selma. Go ahead. Ok. You can buy food at a restaurant. At. At a restaurant. Uh-huh. You can buy gasoline at a gas station. Uh-huh. You can send a letter, at post office. Okay, very good, Selma. Okay, ahora Olguit, aquí le voy a mandar primero a Selma una carita, otra carita. Thanks. Ya va a ver lo que le voy a mandar a Selma. Ya, teacher. Una sandía para Selma. Sí, Olga. Una Olguita. Sandía. Era mi sandía primero, Olguita, paciencia. Espérese, Olguita. Que se coma la sandía primero, Selma. Vale, vamos, Olguita. You can buy. Buy. You can buy shows at the department store. Shoes. Department. You can buy shoes, dijo, ¿verdad? Shoes. At department store. Department store. Very good. Department store. You can buy a dictionary at a bookstore. Dictionary. Repeat. Dictionary. 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 Uh-huh. You can buy a dictionary at a bookstore. At bookstore. At a bookstore. Very good. Hey, muy bien. Y ahora vamos a ver qué le mandamos a Olguita. A Olguita le vamos a mandar. Un conejito. A ver,
Para que duerma con él, abrazado. Thank you, me gustan los conejitos. Me imaginé, sí, ya ve, que le caí al clavo. Ya, que dicen. Ya vi cuánto me quiere. Ay, qué linda, la queremos todos, sí. Usted es la que pone el orden aquí. Pero mire, solo por eso nos va a tener que invitar a un cafecito. ¿A un qué? Mire, a un cafecito, yes, pero en su yes. casa. Todos vamos a estar ahí reunidos, sí. tomando cafecito, ¿ok? Aquí lo espero, sí, ok. Vaya, ok, vaya. Y la casa ahí toda desparpajo después con estos sí. chicos. Sí. Vaya, ¿quién de los chicos quiere participar? ¿No les he escuchado ahora, varoncitos? Uh-huh. Ajá, ajá. Bueno, tienen manos levantadas. ¿Quién es? Eric, vamos con Eric. Y después Katia. Okay. You can buy a car in a company. Excellent. You can buy shoes in a store. You can buy shoes in a store. Very good. Yes. No questions, Eric. Está fácil el tema, ¿verdad? Ah, sí, está fácil. Easy. Okay. Easy. Okay. Ayer no lo vi, Eric. No estuvo, ¿verdad? Sí estuvo, teacher. Sí estuvo. Ah, sí, bye. Pero no encendí la cámara. Ah, okay. Y casi siempre, fíjense que me aparecen solo los que encienden la cámara cuando, como yo estoy compartiendo pantalla, me aparece aquí cuadrito, donde aparecen solo, quiero ver, 1, 2, 3, 4 personas, nada más. Y los que participan aparecen, pero de ahí yo no puedo ver a nadie más, así que tienen suerte los que apagan cámara. Lo veo hasta de último, cuando cierro todo, ahí veo que están algunos, pero por eso es que no me fijo, ¿verdad? Vaya, muy bien. ¿Quién sigue? Katia dije, ¿verdad? Y luego va Ivania. Aníbal, Ivania, perdón, Aníbal, ya lo estoy molestando otra vez. No problem. No, es que Katia y Ivania, ahí me confundí, y de ahí va Aníbal. Ok, you can buy toys at the toy story. Toy Story es la película. Toy Store. Cake sí. at the bakery. Uh-huh. ¿Qué más? You can buy a cake at the bakery. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Creo que tiene ganas de comer pastel porque usó la del cake. Muy bien, pero buen trabajo. Vale. ¿Quién dije que sigue? El chico. Sí. Vale. Siempre se me olvida su nombre. Espéreme, lo perdí. ¿Cómo se llama? Aníbal. Quizás está caño, Aníbal. Yes. No. Yes, dice. ¿Ya dijo yes? Vaya. No. Vaya. Tengo tres. Ok. I can buy a book at a bookstore. Ok. Number two. I can buy gasoline at a gas station. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Y la otra no de compra es, más bien es I can go eat in a restaurant. I can go eat in a restaurant. Uh-huh. Ok, muy bien, están bien. Uh-huh. Muy bien, los felicito. Van a decir los chicos, y a nosotros ya no nos mandó nada. Quiero ver, ¿quiénes pasaron ya? Ay, yo. No, pero de los que no les di stickers. Es que les voy a mandar stickers de acuerdo a cómo lo veo. Vamos a ver si les pego al clavo. Así como a Olguita, que le pegué con el conejito. Conejito. Que ni era conejito, creo yo. Fíjese, parece ratón. ¿Quién es el siguiente que participó? Antes de él. Yo. ¿Quién yo? Katia. Katia, no la veo, Katia, espérenme, quiero ver quién es Katia. No la veo, Katia, no me aparece. Katia, hable, Katia, diga hola. Hola. Es que cuando hablan aparece la pantalla. Yo hablé antes de él. Ah, es que tiene cámara apagada. Quiero verla, Katia, ¿quién es Katia? Quiero conocer su beautiful face. Se va a asustar, tío.
Vaya, Katia. Ah, hola, Katia. Mire lo que le voy a mandar, Katia. Ahí está, ese es para usted, miren. Le mandé un carrito para su hijo. Y luego va Eric. Le vamos a mandar algo a Eric. Quiero ver, Eric. ¿Qué le podemos enviar a Eric? Ya sé. Eso es para Eric. Un regalo. Thank you. Anda en moto, Eric. No, pero sí me gustan, me encanta. Ah, ya. Soy aficionado a las motos. Sí. Miren, es que yo soy adivina. ¿Qué siguió después de Eric? El chico Aníbal, ¿verdad? Aníbal, está por ahí. Sí. ¿Usted era Aníbal? I'm here. Yes. A Aníbal le vamos a regalar un aguacate. Yes. Le gusta el aguacate, thank ¿verdad? You. Yes, I like. Ah, ya vi, que le adivine. Vaya, ok. Vaya, chicos. ¿Quién más iba a participar? Vaya, solo va a participar Jeremy y Jasmine. Y hasta allí llegamos. Ok, ya no más. Ya no más. Vamos, Jeremy. You can buy books in a bookstore. You can buy, porque si dice boy, es chico. Buy. You can buy books in a bookstore. Very good. ¿Qué más? Buy bread, bakery. Ajá, okay. Bread in the bakery or at the bakery. Okay, muy bien. Buy bread in yo no la conozco, Jeremy Lisbeth. Si encendiera la cámara, la podría analizar. Ya le voy a dar miedo a ustedes, ¿verdad? No. Quiero ver. No me he bañado. En serio, ni se ha bañado. Hola. Ah, pues mire, como no se ha bañado, le voy a mandar. Esto le voy a mandar, mire. Ahí está. Qué ingrata. Para que se meta en una tina y se relaje. Un spa. ¿Qué más? Jasmine. No, qué bonita, Jeremy. Ya la conocí, qué guapa. Siempre encienda su cámara, ok. Así aprenden mejor. Yo lo veo y les hago preguntas, pero con cámara apagada. Jasmine. Y Jasmine, desde que ha entrado, ya no me acuerdo cómo es su rostro, Jasmine. Solo me la acuerdo del módulo pasado. Jasmine, vamos a ver, participe. Mis oraciones, lo que quería preguntar, con you, pero también las podemos hacer con she, con I, con... Sí. By book at store, what store? Bookstore. You can buy gasoline at gas station. Uh-huh. Y la última hice una, pero no sé si se puede hacer en negativo. Sí, también. Como por ejemplo, I cannot buy aspirin at supermarket. Excellent. I cannot buy aspirin at a supermarket. Súper bien. Esa es una buena aclaración lo que dijo Jasmine. También se pueden usar en negativo, fíjense, decir I cannot, ¿verdad? I cannot buy ¿qué? Food. Beer. I cannot buy food at a store. Okay, I cannot buy food at a gas station. Oh, sí, ¿verdad? Hay gasolineras que venden comida ahora. Quiero ver. At a bookstore. I cannot buy food at a bookstore. Okay, very good. Muy bien, Jasmine. Bye, Jasmine. Con ustedes íbamos a quedar. Dice Delmi, I can buy beer at a supermarket. Huh? Tiene ganas de uno. Tiene sed, Delmi. Vaya. Ahora esto va para Jasmine. Como veo que le gusta tomarse pictures, ahí le coloqué una camarita.
para que se tomen más fotos. Vaya chicos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Pudieron practicar? ¿Cómo se dice? How do you say what? ¿Cómo se dice estampilla? ¿Y por qué me preguntas eso? Es que estampilla. Pero ¿cómo se dice? Oyéndola, en otros lugares dice stamp. Entonces no sé. Stamp. Uh-huh. ¿Y por qué quería saber cómo se dice eso? Porque ella va adelantadita en el tercer módulo. Es la que estaba ahí también. Sí, es bueno que se adelanten. Si se ha adelantado, está súper bien. La felicito. No, pero es que esto está en esa misma. Teacher. Ah, en la misma. Ok. Es la que yo había elegido, pero como no sabía cómo decir, mejor pregunto. Ah, vaya. Stamp. Ah, para comprar en ¿cómo se llama? En Post Office, stamp. Teacher. ¿Cómo? I can buy a stamp office. You can stamp in office. At an office. Stamp at an post office. At a post office. Sí, porque en una office, no. At a post office, yes. A stamp. Aunque no sé si se pueden comprar, sí, ¿verdad? ¿No? En la oficina de correo pueden comprar las estampas. En la estampillas, de sí. Correo. Ok. O solo en las librerías. Pues eso sí, no sé, fíjese. Tendría que averiguar si se pueden. Yo creo que tienen que tener, ¿verdad? La venta. Uh-huh. Okay. Ok. No more questions. Teacher. Yo quiero su pronunciación, teacher. No hay preguntas al lado. ¿Cómo? Ah, ¿quién está hablando? Yo, Bárbara. Lo que pasa es que no puedo encender la cámara. Ay, hola, tengo Barbarita. Mi teléfono cargando. Gusto de verla. Yo creí que no había venido hoy. No, ¿cómo no? Vaya, gusto de escucharla, ¿ok? Pasen buenas noches, chicos. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Mañana es miércoles. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Buenas noches. Bye-bye. See you later. And tomorrow. See you.